vomitando sus propias tripas. Así fue como murió. Usted, sargento, no cambia nunca, ¿eh? Acabo de llegar y me cuenta el final de la película. No se preocupe. Mis muchachos ya revisaron todo y no encontraron nada. Silva, voy a estar adentro con Inurte a domicilio. Fíjate que no entre nadie. Ah, toma. Y tráeme un café o algo para bajar la media luz. Sí, señor. Vamos, Inurte. Todavía puedo olerla. ¿Oler? ¿Qué cosa? No, deje, voy a decir que estoy loco. No se preocupe. Hace rato que eso lo digo yo y lo del destacamento. Todos sabemos que la gente de homicidio están todos locos. Eso lo dicen porque tienen el olfato entrenado para la comida, nada más. Y para los novatos. Yo le hablo de la parca, Toothkit. De la muerte. Para mí la muerte deja como un aroma, como un olor, que no sé. Puedo sentirlo. Lo percibo, todavía puedo olerlo. Sí, sí, sí. Así como un olor a rata muerta. Si quiere ver a otro que murió como una rata, sígame. No perdamos más tiempo. Por acá. Vamos. Aquí está. Mire, como le dije, vomitó su propia alma. ¿Pero por qué matarlo así? ¿Por qué de esta manera? No sé. Usted puede imaginárselo. Entre locos se entiende. ¿Qué busca, Inurta? Ya le dije que revisamos todo y no encontramos nada. Salvo este tipo, convertido ahora en un pomo de dentífrico. Esa palabra, Toothkit, revisando, no me gusta nada. Yo sé cómo revisan ustedes. Son un desastre. En la escena del crimen tocan todo. Díganme que acá no tocaron nada. Que lo dejaron todo como estaba. Escúcheme, Inurta. Nosotros cuando revisamos no hacemos cagadas. Además, ni en pedo vamos a hacer el laburo que le corresponde a usted. De eso seguro. Y digo yo, ¿tiene usted alguna idea? ¿Alguna pista? Un presentimiento. ¿Qué pasa, Silva? Señor, tengo a Álvarez en el handy. Y pásamelo. Quiere hablar con Inurta. ¿Y mi café para cuándo? Ya se lo traigo. Inurta, ¿es usted?
carajo hace, Ninurta? ¿No ve que casi le pongo un tiro? Usted siempre tan violento, Tutkit. Baje, baje el arma. Guárdela. Estaba terminando con su trabajito. ¡Qué gracioso! ¿Y? ¿Encontró algo? Nada, ¿y usted? Ya que lo menciona, parece que hay alguien que está dejando cartitas para los chicos lindos de homicidio. ¿Pero usted vio de qué se trata esto? Es una página de un libro. No, no, no. Pero no es cualquier libro. Mire, hay una parte señalada. Es tan poco lo que sabemos sobre el tiempo. Todo lo que existe está sometido a la relación de causa y efecto. Una revelación de puta madre. No, no, usted no entiende, Tutkit. La escena del crimen, esta página ahora. Creo que sé quién estamos buscando. Soy todo oídos. Lamas. ¿Quién? Usted, como digo, Rueda, lo debe conocer. En el departamento de homicidios lo conocemos como Lamas, su nombre artístico. Porque con el nombre ese, Diego Rueda, digamos que no asusta a nadie. Parece más el nombre de un contador, ¿no? Lamas. Mire que yo conozco un par de contadores. ¡Qué mamita querida! Lamas era un gran pintor de cuadros. Hace poco hice sacar un par de ellos que estaban exhibiendo ahí en el centro. Y no sabían que lo tenían, que eran de Lamas. El tipo está encaprichado con el tiempo. Es un tema que lo obsesiona, que lo apasiona. El tiempo es lo único que importa. Todo lo demás es una tontería. Me acuerdo exactamente esas palabras dichas por Lamas en una grabación, hace poco. Y esa palabra, tontería, es una de las palabras preferidas de Lamas para definir al mundo. Para él el mundo es eso, una tontería. Y digo yo, en ese papelito también está esa palabra tontería. No, no, las páginas que deja en sus crímenes es nada más que una referencia al tiempo, solamente eso. Además, fíjese, este hombre cubre todo con brutalidad, pero en el fondo es un artista. Un artista. El hijo de puta que hizo esto, un artista. No le digo yo. Ustedes los de homicidio están todos locos. Señor Ninurta, vine a traerle el agua sin sodio que me pidió. ¿Y mi café qué pasa? Fui a buscar, pero no quedaba más. Ya. Llamó el jefe Álvarez. Dijo que en 20 minutos vienen a buscar el cuerpo. Silva, mire. Tome esto. Me averigua todo. Todo lo referente a la página esta. Libro, autor, título, críticas, todo. ¿Exacto? Y coménteselo a Álvarez. Rápido, por favor. Sí, señor. Ahora que me lo dice Ninurta, me estoy acordando de este Lama, sí. Pero hace rato que no aparece. Va, si alguna vez existió. Porque yo tengo la sospecha de que este es un invento de... ¡Invento las pelotas, sargento! Yo estuve en un par de crímenes de este hombre, de Lamas. Y le aseguro que es un asesino tan terrible como apasionante. Entonces, ¿usted está seguro de que fue Lamas? Me falta algo. ¿Usted no está seguro de que no encontraron una inscripción, un reloj o algo parecido? No. Ni yo ni mis hombres vimos ningún reloj. Bueno, salvo el que está en el fichero, que debe haber sido utilizado por los obreros para marcar las entradas y las salidas. No, no. Yo me refiero a un reloj marcando las 3, justo las 3 en punto. No, no entiendo. Venga, sígame. Sí. Se lo aplico. Venga. Venga, Tutkit. Sí. Venga, a ver si encontramos algo por acá. Y de paso le explico la historia de Lamas. Bueno, muy bien, Ninurta. Lamas es una especie de leyenda en el departamento de homicidios. Se cuenta que el hombre estaba en su casa con su señora, entra un asesino y cuentan que mata a la mujer delante de la cara, delante de Lamas. Ajá.
Se la matan ahí a las 3 a él un punto. Eso es lo que dicen, por lo menos. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, imagínense, hasta ese entonces era Diego Rueda y se convirtió en esto, en Lamas. En un asesino implacable, apasionante, como le digo, y que no deja estas escenas de crímenes terribles. Y trata siempre de simbolizar las 3 a.m., siempre esa hora fatídica, de alguna manera. Este hombre empezó con cosas sencillas, pero siniestras, imagínense, pintando con 3 a.m. con la sangre de sus víctimas en las paredes, ¿no? Después se perfecciona. Tuvo a un tipo que lo mutila y le pone en vez de cabeza un reloj. ¿Sabe cuál es mi favorito? Es un cadáver que encontraron con el cráneo abierto. Sí. Y un reloj pulsera enterrado en el cerebro, marcando las 13 en punto. Y digo yo, ¿y no habrá un reloj adentro de este cadáver, así como lo que usted acaba de contar? No, no, no. Lamas o Diego Rueda, como usted quiera, nunca repite la escena del crimen. No. Tutti, ¿le puso pilas a esto? No, deje, usamos la mía. Señor. ¡La puta madre, Silva! ¿Qué hace acá? Vine a traer los datos de la hojita que me dio el señor Ninurta. ¿Qué encontró? Es de un libro medio raro que se llama Solos contra el Tiempo. Astron del Martia. Mire, Ninurta. Usted está más obsesionado con Lamas que él con el tiempo, los relojes y las 3 a.m. Que haya aparecido la palabrita tiempo en una hoja de las tantas que están tiradas por aquí, eso no quiere decir nada. Después de todo... Tutti, por favor, estoy pensando. Yo Lama lo conozco más que a nadie. ¿Entiende? El reloj ese, estoy seguro, tiene que estar en algún lado. Mire, Ninurta, usted podrá ser doctorado en lamalogía, pero yo tengo mucha más experiencia que usted y he estado en 1000 casos como este. Y si usted siente olor a muerte, yo siento cierto tufo a clandestinidad. Cierto tufo a ajuste de cuentas. Y le juego lo que quiera, que esto es obra de la mafia de los desarmaderos. Porque tengo un dato de muy buena fuente, que la gente de esta fábrica no quiso colaborar. Este nos dejó la firma de la obra, de su obra. Pero por favor, Ninurta, yo no lo puedo creer. Usted está realmente mal, ¿eh? Yo no sé cómo se deja llevar por semejante tontería. Muy bien, Tutkit, tontería. La palabra de Lamas, tontería. Bueno, mire, dejemos ya este tema de la sopa de letras, ¿eh? Hace bastante tiempo que estamos metidos acá dentro. Si usted está seguro que es Lamas, vaya y pase el informe Álvarez y listo. ¿Tú no entiendes? Acá está la firma del tipo, la firma de la obra. Pero además tiene que estar el reloj en alguna parte. Tiene que estar. Escúcheme, ¿y las letras que le sobran? Mire, Ninurta, usted está más obsesionado que este hijo de puta de Lamas. Sargento. ¿Puede venir un minuto? Y apúrese, que ya es tarde. Menos mal que no jugamos nada, ¿eh? Lama no tiene un carajo que ver. Acabo de recibir una llamada que agarraron a un pibe de un desarmadero con la guita de la caja de acá. ¿Y sabe qué había en la bolsa? Mire. Ninurta. Usted, la verdad, tiene que tomarse unas vacaciones y olvidarse un poco de este tal Lamas. Le va a venir bien. ¿Usted no entiende, sargento? No, la verdad que no entiendo. No entiendo nada. Pero usted,
está tan obsesionado con Diego Rueda que no puede ver la situación desde otro ángulo. ¡Vamos, Ninurta! ¡Que llegaron los forenses! Está tan obsesionado con Diego Rueda que no puede ver la situación desde otro ángulo. Diego Rueda. Tan obsesionado con Diego Rueda. Sí, está obsesionado con Diego Rueda y se convirtió en un hijo, en Lavas. Yo me refiero a un hombre. Andrés. Vamos por la casa. Entonces, ¿usted está seguro? ¿De qué hablamos? Esa perfección. Nada más, digo nada, se mira, nunca lo entiendes. Es de un libro medio raro. ¿Qué se llama Solo contra el tiempo? Lamas. ¿Quién? La letra de un sobre. Usted, como digo, Rueda. Usted está más obsesionado que este hijo de puta de Lamas. Que no puede ver la situación. Eso es lo que dicen como vos. Desde otro ángulo.